Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. Será genial, Marito. Estos son los partidos que nos gustan, Fernando. Los dos buscarán, pero incesantemente, la victoria, estoy seguro. Vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Lions a mover la pelota. Ahora tienen que ir por el empate con calma. Alejandro Valdé. Valdé. Jadon Sancho. Excelente el quite. Quiere alcanzar la pelota Sadio Mané. Apuntará el arco. ¡Ahí está! ¡Otro dos y siguen sumando y van a ampliar la ventaja! ¡Este equipo es imparable! Señores, esto es fútbol a su máximo nivel. Fíjate qué bien se desengancha y la jugada termina en gol. Conecto la pizarra 2-0. Openda. Parejo. Rodrigo, ahí está. Je ne comprends pas. Vino a comprender. No entiendo lo que acaba de pasar. ¿Qué fuiste a comprar pan? No, vos estás loco. La verdad, yo tampoco me explico, ¿eh? Bueno, me explico. Siguen dos goles abajo. Filtró una buena pelota. Al final no consiguió.
consiguieron nada. Diogo Lalot. Ahí nomás, la deja seguir la referí. Rodrigo. Se les escapó nomás. Antonio da Costa. Si sigue por ahí, hay espacio. Se entraron para Mané. Excelente bloqueo. No hay ninguna duda para la referí. Que penal. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Han perdido la chimbomba. Quiere alcanzar la pelota, Sadio Mané. Gran arco. Controla bien el disparo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ojo que están bajo presión aún. Stones. Saque de manos. Rodrigo. Míralo cómo se va gambeteando. Bueno, ya se suman al área y con todo van a aprovechar este tiro de esquina. Se tiró mañana, la tapó formidable. Ahí va a meter el córner. Ahí va despejando. Espectacular esta jugadora con la pelotita al pie. ¡Se viene el gol! ¡Es un festival! ¡Cuatro goles de diferencia! ¡Una avalancha de goles! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Ahora, te digo, lo que hizo esta jugadora es fenomenal. Aparte del gol, porque se supo aguantar toda la defensa que se le venía encima y al final logró lo que quería, que era el gol. Jadon Sancho. Fenomenal lo de Aitana Bonmatí. La tiene Aitana. Y así nomás se va el peligro. Ahí va el pase de Benzema. ¡Gol! ¡Gol! ¡No detienen esta masacre futbolística! ¡Por favor, que no lo apaguen! ¡Sería lo peor que pueden hacer! Fernando, decime, ¿dónde está la defensa? En la repetición tampoco aparecen, ¿eh? No me había querido... No ha quedado... Ni el loro ha quedado en la cancha. Así que, pobre arquero. ¿Cómo es?